Muy buenas pixies, aquí estamos con la segunda pixie charla desde casa. Y os confieso una cosa, esta charla no me podría hacer más ilusión, ya que tengo a la que puedo considerar una buena amiga, que es Patricia de Mad About Travel. Sabéis que, bueno, ya os lo he dicho esta mañana cuando yo estaba haciéndome en sucio este calendario con las personas que me iban confirmando las charlas, de forma completamente natural me empezó a venir una palabra con cada uno. Esta mañana con Eva y Carlos me venía la palabra de libertad. Con Patri también es una palabra que la lleva acompañando desde que la conozco, que es la de fuerza. Para mí es una de las personas más fuertes que conozco en todos los sentidos y si la seguís por Instagram, que es Mad About Travel, vais a entender el porqué. Pero bueno, no vamos a hacer esperar más, ¿vale? Porque ya la tenemos por aquí y ahora mismo estoy enviándole la solicitud. Este ratito con nosotros. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Buenas, Patri! ¿Qué tal? Bien. Qué bien, muchísimas gracias por compartir este ratito. Para mí es un auténtico lujazo tenerte aquí. Y bueno, yo me imagino que hay mucha gente que ya te conoce, ¿vale? Pero bueno, para mí, para no solo para mí, sino para muchísima, muchísima, muchísima gente, eres uno de los grandes referentes a nivel de blogs de Escocia. Pero de eso hablaremos. Porque tú no solo escribes un blog, tú tienes una trayectoria que da para una serie de Netflix con 2.000 temporadas. Pero sí que es verdad que en tu vida hay una fecha importante, que es 2005. Voy a ser mala, hace 15 añazos. Ya, hace un montón de años. Un montón. Ese año es cuando vienes a hacer el Erasmus a Escocia. Y la pregunta es, ¿por qué Escocia? ¿Ya conocías Escocia de antes? Pues si te digo la verdad, yo quería hacer el Erasmus en un país donde pudiera hacer el Erasmus en inglés, porque yo llevaba un montón de tiempo pues practicando el inglés y yendo a la academia y todo el rollo, pero quería irme una temporada a un sitio donde hablar en inglés. Y resulta que mi facultad, la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en aquella época solo tenía un acuerdo de colaboración para hacer Erasmus con una universidad en el Reino Unido. Y era la de Stirling. Entonces, si quería hacer el Erasmus en inglés, solo tenía una opción y solo había una plaza. Para toda la facultad. Y Tenías nombre. me acuerdo de cuando fui a consultarlo en la oficina de Erasmus, me dijeron, buah, ni lo intentes porque es súper complicado, no lo vas a conseguir. Y pensé, ¿qué no? Vas a ver tú cómo lo consigo. Y lo conseguí, me dieron la única plaza que había, me la dieron a mí. O sea que antes de ese momento no conocías Escocia. No, había estado en Irlanda. Irlanda me gustaba mucho. Siempre, desde pequeña me había atraído mucho todo el tema de la mitología celta, la cultura celta. Y había estado en Irlanda, estuve un verano trabajando en un hostel en Dublín, haciendo turismo por el país y había leído mucho. Y de hecho me gustaba tanto la cultura celta que incluso cuando vivía en Barcelona me apunté a un curso de cultura celta que organizaba el Club de Amigos de la UNESCO de Barcelona. Madre mía. Yo me río porque realmente, aparte de fuerza, creo que culo inquieto sería como tu apellido. O sea, es increíble la cantidad de cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Increíble. Me imagino que de ese periodo en Stirling, creo, si no recuerdo mal, que estuviste un año viviendo además con escoceses. Casi un año, realmente fueron como 9 meses, Vale. 9 meses, y estuve, bueno, me mandaron a un piso de la Universidad de Stirling tiene piso, residencias de estudiantes, y me metieron en un piso con 5 escocesas. Madre mía, o sea, entraste, claro, entraste por la puerta grande a Bueno, Escocia. yo me acuerdo que cuando llegué, además, en aquella época pues no había los vuelos low cost. Parece un dinosaurio, pero no había vuelos low cost en aquella época. Y me acuerdo que llegué al aeropuerto internacional de Glasgow, que me había arreglado como un taxi en la Universidad de Stirling, que me venía a buscar y todo el rollo. Cuando llegué me acuerdo que yo no entendía al taxista. Y yo se supone que tenía un buen nivel de inglés, porque me había sacado la tarjeta, pero yo no entendía al taxista. Y el hombre me deja en medio de Stirling, porque además mi piso estaba en el centro de Stirling, no en el campus de la universidad. Llegó al piso, además se había estropeado el ascensor, tuve que subir como 3 pisos con la maleta para arriba. Arriba de todo, me abre la puerta una tía, que no sabía quién era una de mis futuras compañeras de piso, me dijo no sé qué, y yo lo único que entendí es que se iban de fiesta esa noche y que si quería ir.
Y yo dije, sí, yo voy de fiesta con vosotras. No entendí la mitad. Pero yo dije, acabo de llegar aquí, estas se van de fiesta, yo me voy de fiesta con ellas. Ahí ni te lo pensaste. No, pues en plan de, me tengo que hacer amiga de estas, sí o sí. Me imagino que tuvo que ser también un poco choque cultural, ¿vale? Porque ya conocemos un poco a los escoceses, tienen un carácter bastante especialito y hay mucho rumor. Yo siempre lo he reconocido. Yo, para empezar, yo a nivel de inglés, yo no soy la que más lecciones puede dar, pero es verdad que yo no he convivido con ningún escocés o escocesa, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que más te chocó a nivel cultural? ¿Cosas que Mira, hicieran en casa? me sorprendió mucho que eran muy simpáticas y muy amables y desde el primer momento cero me adoptaron como una más, porque ellas ya llevaban viviendo juntas desde septiembre, yo llegué en febrero y me adoptaron. O sea, iban a algún lado, me llevaban con ellas. Y entonces en un mes yo aprendí inglés de puta madre porque me estaba pegada a esas tías todo el día. Y de hecho seguimos siendo amigas. Pero una cosa que me sorprendió un montón es que con todos los simpáticos que son, a la hora de comer, por ejemplo, a las horas de comer y tal, ellas lo que hacían es se iban a la cocina, se hacían su comida, lo que fuera que hicieran, cocinaban poco, yo también te lo digo, se calentaban la cocina en el microondas, pero, y teníamos, o sea, el tema es que el piso era muy grande, o sea, teníamos habitaciones y el piso era grande. Y teníamos un comedor con una mesa y unos sofás y tal, pero se cogían la comida, incluso el desayuno, y se lo llevaban a la habitación y se lo comían en la habitación. ¡Ay, qué curioso! Me sorprendió un montón, digo, porque esto en España, si hay una mesa, pues te sientas y comes y charlas mientras estás comiendo y tal. Ellas no. Podías hablar con ellas mientras estaban calentando lo que fuera o hirviéndose el arroz o lo que fuera, pero luego se iban a la habitación y se lo comían toda la habitación. Entonces, hacían mucha vida dentro de su habitación. Y yo creo que ellas flipaban porque yo me pasaba la vida en el salón. Yo Vale. me iba a dormir o a estudiar, pero yo me pasaba media vida espachurrada en el salón. Qué curioso. Oye, y una pregunta, yo ya te lo pregunto por mi curiosidad. ¿Realmente es cierto que cuando lavan los platos hacen aquello de poner agua, unas gotitas de jabón, remojar y tal y como se remoja, se seca? ¿O eso es una leyenda urbana? Es una leyenda urbana. Mis compañeras de piso no hacían esto, pero vivíamos con una americana también. Y la americana directamente no fregaba los platos. Los podía dejar días en la pila, que a lo mejor se pensaba que se iban a fregar solos. Y teníamos dos pilas, una la de las demás y una de la americana que estaba llena de mugre, que era suya. Ya tenía vida propia y todo. Bueno, yo voy a presumir un poco, ¿vale? Voy a presumir un poco por ti, porque hemos dicho que 2005 vienes a hacer el Erasmus, estamos hablando de 15 años, ¿vale? Sí. Llevas, si no me he calculado más mal, llevas 7 años viviendo en Escocia, viviendo ya. Sí, Llevas casi además todo. 9 años escribiendo en tu blog y ahí es el mayor zasca de todos. Tienes más de 400 entradas, o sea, es imposible llegar a tu nivel, o sea, estamos el resto de los mortales y está Patrick. Pero te podría preguntar 2 millones de preguntas respecto a esto, pero hay una pregunta que nos ha hecho Celia que a mí me ha encantado, que es la de, ¿qué es lo más curioso que crees saber sobre Escocia? Uf, no lo sé, porque hay las cosas típicas, ¿no? Lo de que el unicornio es el animal del país, o que, por ejemplo, el cardo es la flor nacional. Entonces, aquí en este país, cuando alguien te dice eres más bonita que un cardo, no te están llamando fea, te están llamando guapa. Que en España, si te dicen que eres un cardo, te están llamando todo lo contrario, bonita. Pero una cosa muy curiosa, tampoco no sé si es muy curiosidad o no, ¿eh? Pero yo tengo un montón de amigos que les gusta mucho la historia, que son historiadores. Yo sé que en Escocia hay entre 1.000 y 2.000 castillos, pero no hay nadie, ningún historiador que se ponga de acuerdo en decidir cuántos hay exactamente, Vale. porque no se ponen de acuerdo en cómo decidir qué es un castillo y qué no es un castillo. Entonces, si cuentan sitios que son como más palacio, como castillo o no, y las torres son castillo o no, en función de qué estado de la reina esté el castillo o no, entonces por eso la cifra baila entre los 1.000 y los 2.000, porque ni ellos se ponen de acuerdo. Yo también me hace mucha gracia, yo siempre además lo digo, pero yo sí intento ser muy transparente. O sea, yo me doy cuenta que ni los propios guías No, decimos no. cifras iguales. Yo siempre he dicho que había como unos 3.000 castillos y es lo que más he leído. Pero es verdad que no se ponen de acuerdo ni con el número casi de islas, ni con el número de lagos, ni con el número de castillos. No, Pues no. oye, me parece guay, me parece guay.
Mira, también Y el algo que a dilema mí me ha ido. es que no se ponen de acuerdo en cómo categorizar qué es un castillo. Es que aquí es complicado, porque claro, hay casicas que tú ves castillo y de pronto te encuentras con una mini casita de campo señorial, cosa rara, ¿no? Sí, pero eso en España. Tú ves cuatro piedras del siglo XIV y ya le llamas castillo. Porque en el pueblo de al lado del mío, en Barcelona, hay una torre que quedan, nada, cuatro piedras arriba de la montaña y es el castillo. Creo que se nos ha parado un poco la conexión, pero bueno. De momento yo lo veo bien, Vale, yo pero... te he visto ahí un poco como entrecortadita, pero bueno, mira, aquí también nos está diciendo Alba. Yo he leído que hay 3.000 castillos en Escocia y que si visitas un castillo por semana tardas 57 años en visitarlo. Bueno, no, en un principio yo lo que he leído es que había habido 3.000, que en la actualidad hay como 1.000 y así visitables como 100. Pero bueno. Tú tienes un amigo que está recorriendo todos los castillos. Y yo tengo un amigo que es canadiense, pero vive aquí, que se llama The Castle Hunter y el tío es historiador. Es experto en historia medieval de Escocia y es un tío que antes de que estudiamos con el coronavirus se iba casi cada fin de semana con su bicicleta a ver castillos y no sé cuántos lleva vistos, no sé, llevará como 500, 600 vistos. Bueno, él seguro que nos puede ir pasando el parte. Esto Mira, algo. sí que es una enciclopedia andante, no yo. Sí, no, yo lo he seguido, a ver, a mí, o sea, también tiene además un inglés que se le entiende bastante bien y es una gozada cuando hace los periscopes, y es que me parece exagerado, o sea, es muy bueno. Bueno, creo que tú además, con tanto tiempo, llevas recorrido mucho Escocia, o sea, muchísimo, creo que hay más partes que te quedan por ver que partes que has visto, porque es que es increíble, pero yo algo que tengo mucha curiosidad es conocer cómo has vivido el cambio de Escocia. 15 años dan para mucho. Yo en 5 años he notado que Escocia ha pegado un cambio en 5 años que no es nada exagerado. No me quiero imaginar lo que tú has experimentado. Cuéntanos un poco cómo has vivido esa Pues Escocia de antes a la de ahora. ha cambiado un montón. Yo recuerdo en 2005 cuando yo vine que Glasgow, por ejemplo, siempre ha tenido la reputación de ser una ciudad fea. Ahora mismo Glasgow a mí no me parece fea. Y además, a mí me gusta desde la que la vi. Pero en 2005 Glasgow era una ciudad muchísimo más dura de lo que es hoy en día. La zona del río de Glasgow es que primero no había nada y si ibas te arriesgabas a que a lo mejor alguien te hiciera algo. Algo Vale. que hoy en día, pues no te pasaría. Y también el tema del turismo. O sea, ha habido una explosión turística brutal. Me acuerdo de estar en Edimburgo hace 15 años cuando vine con mis compañeras de la universidad y había muchísima menos gente y todavía en el invierno no había casi nadie. Ahora, incluso en invierno hay mucha gente. También es un tema de, claro, los precios se han encarecido un montón. Es todo mucho más masificado. Pero también han arreglado muchos sitios que tenían un poco dejados de la mano de Dios. Y los han puesto mejor, como por ejemplo el castillo de Stirling en 2005. El gran salón no estaba pintado del color que está pintado ahora, que es el color en principio original que tiene. No habían restaurado todo el tema de los rosetones estos que tienen en el museo del castillo de Stirling. Entonces, yo creo que también, por una parte, sí, se ha masificado mucho y ahora mismo es súper complicado improvisar nada, porque tienes que planificarte con muchísima antelación, porque los turistas que vienen de Estados Unidos, Canadá, sobre todo Asia, China, Japón y países escandinavos, Alemania, esta gente organiza los viajes con mínimo 6 meses de antelación, entonces lo reservan todo con mucho tiempo, pero esto en 2005 no pasaba, en 2005 tú podías improvisar. Ahora mismo a mí, hoy en día, yo no se me ocurriría improvisar ni en invierno. No, estoy completamente de acuerdo y es una de las cosas que siempre decimos a la gente, o sea, que no improvisen y si lo hacen es a riesgo de ellos, porque es que no te puedes hacer responsable de algo así. No, te arriesgas a dormir en el coche. Sí, totalmente, sí. Luego, claro, también el tema de los castillos, ¿no? O sea, tú has podido explorar muchos castillos estando completamente sola. O sea, ahora a mí se me ocurre Duncastle, ¿no? O sea, un castillo que cuando yo llegué paraba la gente de Potra y ahora es parada obligada, obviamente por el Tour Outlander, es parada obligada. Y tú me dijiste que tú habías llegado a recorrerlo enterito. Sí, porque yo en verano de 2005, cuando acabé el Erasmus, yo me quedé en verano, porque estuve trabajando para el Council de Stirling como una especie como de como una escuela, la escuela de verano, como lo se hace en ¿Vale? España.
Pues el Council de Stirling montó una escuela de verano y cada 2 semanas los mandaban a un colegio de la región de Stirlingshire. Y estuvimos en la escuela municipal de Dún 2 semanas con los niños locales del pueblo de Dún. Era muy guay. Entonces, claro, estábamos al lado del castillo. Entonces, al castillo fuimos un montón de veces y había poca gente porque era sobre todo conocido porque había salido en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python, que a mí es una película que me encanta. O sea, la he visto 50.000. La he visto 50.000 veces, me sé todas las bromas, todas las fricadas chorradas que sueltan, tipo, tu padre era un hámster y tu madre. Todo ese tipo de cosas, yo me las sé. Entonces, yo fui y me acordé de hablar con la gente y tal. Y la última vez que estuve fue ahora un par de años y lo hablaba con la gente del castillo y me decían que, claro, es que se les había multiplicado el turismo, pero pff, por 1.000 han tenido que cambiar un montón de cosas. Sitios donde se podía subir, ahora ya no se puede subir, porque no es seguro para el volumen de gente que tienen. Sí, al final, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Pero sí que es verdad que cuando tú y yo quedamos, que quedamos más de lo que mostramos por internet, que muchas veces llegamos a casa y decimos, no nos hemos hecho foto, pero siempre hay algo que acabamos casi siempre comentando, ¿vale? Que es el tema de los bulos, de las cosas que a la gente les explican y tal, o sea, sabemos las típicas, ¿no? Pues la de las fairy pools de color lila, que eso no es cierto. me pone negra, ¿eh? Porque yo estudié periodismo, entonces en teoría, aunque los periodistas tengan muy mala reputación, a mí me han enseñado que yo tengo que decir la verdad, le tengo que decirle a la gente la verdad y tengo que contar la verdad. Entonces estas cosas me putean mucho, yo me cabreo, o sea, yo soy de las que se cabrea. Lo sé, por eso te lo saco. Pero porque además también es verdad que hay muchas veces que hay cosas que nos dan rabia, ¿no? Yo, por ejemplo, pues la salvajada que llegué a escuchar de un compañero, ¿no? Que decía que William Wallace y Robert de Bruce eran la misma persona. Bien. Entonces, tú que has viajado mucho, que has recorrido mucho, que has leído mucho y que has hecho muchos tours y nos conoces a muchos guías, ¿cuál ha sido la mayor burrada que hayas dicho? Mira, lo de Bobby te lo puedo casi hasta perdonar. Pero es que esto no te lo puedo perdonar. Que hayas visto o que hayas escuchado, ¿eh? No tiene por qué ser. Pues mira, no es en ningún tour que yo haya hecho, pero hace algunos meses un blogger español que estuvo en Edimburgo de vacaciones hizo un tour, no sé con quién, no tengo ni idea, hizo el típico tour y tal. Y cuando fueron a ver al perro, a Bobby, les dijeron que no se le tocaba la nariz a Bobby, pero que lo que era tradición local era tocarle la cabeza a Bobby. Y el tío lo escribió en su artículo en su blog. Entonces yo, No. Rápido de veloz, fui a su blog, además le conozco, y dije, oye, tío, esto no es cierto, cámbialo, digo, porque a ver si vamos a solucionar el tema de la nariz y la gente en la cabeza. La vamos a liar. Qué manía con Bobby, tú, que lo dejes tranquilo, pobrecito mío. Así que bueno, sí que es verdad que es muy difícil que la gente pues ponga en duda lo que se les está diciendo. Yo siempre digo que hay que poner en duda todo. Yo como guía pongo en duda todo lo que yo digo. Y si alguna vez os están explicando algo que os chirría o algo, hombre, obviamente pues a lo mejor no en medio de todo el mundo, pero coger a la persona aparte o en el propio blog y preguntarlo, ¿no? Decir, oye, esto a mí es que no me está cuadrando por ningún lado. Y esa Claro, sería eso. la mayor. Sí, esto es una de aquellas cosas y dices, no, por favor. Y luego todos los bulos relacionados con J.K. Rowling y Harry Potter. O sea, hay tantos que escribí un artículo. Escribí artículos desmontándolos porque eran plan de, no, es que esto no es cierto, es que esto no es cierto, es que esto ya no lo ha dicho. Es increíble, o sea, sí que es verdad que J.K. Rowling está muy relacionada con Edimburgo, pero es Sí, que al porque vive aquí, final, le gusta la ciudad. pero claro, se ha pretendido hacer, no, es que aquí se apoyó, no, porque aquí ella estuvo pasando y aquí se inspiró en cosas que no son ciertas, ¿no? Que al final o no son ciertas o no podemos confirmarlo. Claro. Entonces, bueno, Patricia tiene un artículo, como dice ella, que es un artículo muy bueno y que yo creo que merece la pena. Bueno, tu blog merece mucho la pena, ahora además estás de cambios. ¿Vale? Que yo he entrado ahí un momento para echar un vistazo a ver si encontraba tu primer artículo, pero me es imposible encontrarlo. Y entonces he visto que estás cambiando mucho la estética. Bueno, ya la he cambiado. De hecho, ya se han acabado las obras ¿Ya se han de acabado las Edimburgo. obras? Sí. No he dicho gran cosa, pero bueno, lo he estado haciendo con una amiga y tal, y hace como ahora si veo alguna cosa que está incorrecta o lo que sea, la vamos cambiando, pero en principio no debería cambiar nada más. Bien, yo creo que le habéis hecho así una limpieza guay. Habéis puesto un poquito más quizás de orden, ¿no? Que a lo mejor Sí, con las tantos cosas. artículos es lo que se necesita. Es que antes lo que era, o sea, era más complicado navegar porque era un blog cronológico. ¿Vale? Era un blog tipo clásico, entonces tú ibas y solo había el blog, y podías ir para atrás y podías navegar. Claro.
Entonces hemos intentado mejorar un poco la navegabilidad del blog. Mira, me estoy riendo porque estoy leyendo ya, nos están poniendo comentarios, ya le ya soltado de la suya, ya me está boicoteando, Pixi charla con Rowling, como no les he conseguido a Sam, quieren a Rowling, ¿tú te crees? Este boicot de los Pixis. Vale, os comento, no puedo poner links, ¿vale? Aquí no tendría sentido poneros ningún link, pero si os interesa el enlace a este artículo de Harry Potter, es que ponéis Harry Potter, Mad About Travel y aparece... Fijo. Si no, nos pasáis un privado a Patri o a mí y os lo pasamos en un momento, ¿vale? Luego también, que no lo he dicho porque me hacía mucha ilusión presentar a Patri, me he puesto como casi nerviosilla, es un espacio libre de coronavirus, no vamos a hablar de coronavirus. Nos estáis preguntando si tenéis el viaje, a ver, cancelarlo, si lo tenéis en junio, julio, agosto, es adelantaros mucho. Mi recomendación... Creo que estamos dando el mismo consejo, ¿verdad, Patrick? Que es que se esperen a cancelar hasta última hora. Es que a día de hoy no se sabe cómo va a evolucionar esto. No se sabe, o sea, si evoluciona como en China han tardado como 2 meses y pico, en Italia están en ello, aquí todavía no ha llegado el máximo pico, o sea que es muy complicado. Así que esto, pues una de dos, sobre todo las recomendaciones que tampoco dependáis de nosotras, porque también a veces es meternos en un compromiso, cancelarlo lo más tarde posible, hablar con todas las empresas, con todas las compañías y estar siempre al día con las páginas oficiales, ¿vale? Venga, y volvemos a nuestra Escocia. También si la gente quiere dejar preguntas, voy leyéndolas y tengo a Richie que está controlando por si hay alguna chula que nos saltamos, ¿vale? Y yo quiero ahora que me digas, cómo no, ha de haber un top algo, vamos a hacer como un top 3, ¿vale? Tus 3 lugares favoritos y, porque todavía hay alguno, 3 lugares que no hayas estado. Uf, es que es muy complicado, ¿eh? O sea, me cuesta mucho quedarme solo con 3 sitios, ¿eh? Pero porque significan algo especial para mí, me quedaría con... En Stirling hay un sitio que se llama las ruinas de la abadía de Cambuskenneth, que es un sitio que suele estar dentro de la ruta turística, porque son las ruinas de una abadía que están en medio de un meandro del río y yo vivía cerca. Entonces, cuando vine a la Universidad de Stirling, ese verano hizo bastante buen tiempo para ser Escocia. Me acuerdo de poder ir en manga corta. Y yo me pasaba muchas horas allí leyendo. Me llevaba un libro, me sentaba allí y leía. Y había vacas, y era como muy tranquilo todo y me gustaba mucho ese sitio. Luego, también quizá diría toda la parte de... seguramente Lewis and Harris, porque fui con mi chico y nos gustó un montón. Y es uno de los trips que hemos hecho que más nos ha gustado. Y... Luego me gusta mucho toda la zona de los borders, la zona de las abadías de los borders. En concreto, mi abadía favorita es la abadía de Drybra, que es donde está enterrado Walter Scott, y me gusta un montón porque está en medio de la nada, está rodeada de naturaleza, y me parece el lugar más romántico del mundo. Y aparte, los borders sí que son zona bastante desconocida, vamos a decirlo así. Muy cerca. Si llegas en nada, realmente. Y sitios donde no haya estado... Tengo un montón en la lista, que no haya estado, pero este año me gustaría mucho ir a la isla de Bute, pero porque el año pasado, cuando estuve en Andalucía, resulta que hay una conexión familiar. Yo tengo una tía abuela que tiene 87 años, que cuando era joven, hasta los 40 y algo, fue niñera de alguien de la familia de los duques de Bute. ¿Vale? Y mi tía abuela, en los años 60, recuerda haber ido en avión privado desde Madrid con los hijos de la marquesa, que ella cuidaba, que eran 4, hasta Glasgow, que en Glasgow les recogió un coche privado y les llevaron hasta Bute. Y mi tía se alojó y estuvo viviendo como 2 semanas en el castillo principal que hay en esa de Bute. ¡Qué fuerte! Y el verano pasado, cuando estuve en Andalucía viéndola y tal, mi tía me contaba estas historias de cuando estuvo en Andalucía, en Escocia, con los hijos de la baronesa y tal. Y ella me contaba, sí, porque hay un techo que es no sé cómo, tal. Entonces yo buscando en internet enseñaba fotos y decía, sí, sí, es ahí, yo estuve ahí. Entonces me gustaría un montón ir y me gustaría hablar con la gente que lo lleva para que me enseñen fotos de cómo era en la época en la que mi tía estuvo allí. ¡Claro! ¡Ojo, qué guay! ¡Qué puntazo! Es un puntazo. Entonces, me hace un montón de gracia ir porque quiero hacer fotos de ahora y mandárselas a mi tía abuela. ¡Qué bonito! Y tengo muchas ganas de ir a la isla de Islay, que es un sitio donde hay muy buen whisky. Sí. Que están hacia el sur.
Y ¿qué más me queda? Y me gustaría mucho ir a Barra, que es la isla esta donde cuando vas en avión, en la playa. Lo que pasa es que los billetes de avión son muy caros. Los llevo monitorizando un montón de tiempo. Fue uno de los sitios que nos recomendó Camps y Campers para que Sí. llegásemos, pero al final nos lo tomamos muy de calma Sí. por Harry San Luis. Nos ha preguntado también que digas tres lugares que te han decepcionado. Que me hayan decepcionado. Mira, a mí me decepcionó mucho las fairy pools. Es algo que te he dicho varias veces. Yo sé que la gente habla de las maravillas de las fairy pools. No voy a decir que sea un sitio feo, porque no lo es, pero me Que no te parece que es escuche Richie, que a Richie pero le me parece que hay encantan. sitios más bonitos en Escocia que las fairy pools. A lo mejor es porque siempre que he estado yo hacía muy mal tiempo. Yo creo que es por eso. Entonces, no me parece un sitio tan espectacular. Para nada. Ah, ¿qué más me ha decepcionado? Algún sitio sí, el lago Ness no me gusta demasiado, ¿Vale? excepto por la zona de Fort Augustus, que sí que me gusta, y el castillo de Urquhart. El resto del lago Ness no me parece que tenga gran cosa. Seguramente tú has estado más veces que yo con tours, ¿eh? Pero yo he estado en el lago Ness como 15 o 16 veces, porque siempre que venía alguien, pues le llevaba y tal. Pero me parece que hay lagos mucho más bonitos que ese. Y me gustaba mucho Luz, un pueblo que hay en la costa del Loch Lomond, pero últimamente está súper masificado y Es me una parece que ha pena. perdido, sí, es una pena, me parece que ha perdido parte de la gracia y creo que además los vecinos están bastante quemados. Sí, es que es una pena bueno, las luz, lo de, es una pena porque realmente es una zona que es que están parando todos los autobuses y es exagerado. A mí me pasó en las Fairy Pools, a mí siempre me ha, o sea, a nosotros nos han gustado mucho. Las veces que hemos ido han sido momentos en los que el tiempo ha sido bueno y nos ha jugado pues ese momento de solecito y tal, y siempre nos han gustado mucho, creemos que es un paseo agradable, pero sí que es verdad que hemos ido y siempre ha habido mucha gente. Bueno, sí, cuando yo fui, la última vez que estuve, que mi chico no había estado en la isla de Skye todavía y le llevé el año pasado, fuimos a las 9 de la mañana y no quieras imaginarte la cantidad de gente que había. Estoy de acuerdo, es una pena, es una pena. Luego Ale ha hecho ya una pregunta, porque es que qué raro que Alejandra no haya nombrado la Ruta 500, o sea, me parecía algo rarísimo. ¿Tú creo que eres de las pocas que tienen un artículo como Dios manda de la Ruta 500? Y su pregunta es que ¿por qué siempre ve esa ruta hecha en sentido de las agujas del reloj y no al revés? Creo que la mayoría de la gente la hace en el sentido de las agujas del reloj porque la costa oeste de Escocia, la costa noroeste de Escocia es más espectacular que la costa noreste. Entonces, la mayoría de la gente empieza por ahí porque cuando sales desde Inverness ya entras por los paisajes de Torridon y tal y es una entrada mucho más espectacular que salir desde Inverness, subir en dirección norte hacia Black Isle y ir en dirección por la costa este. Sí, la costa este es bastante menos espectacular. Es bonita también, pero no es tan bonita como la costa oeste. Yo creo que por eso la mayoría de la gente empieza por el lado que es más bonito y luego hacen el tramo de la costa este en nada, en un día máximo. A ver si estás de acuerdo conmigo, ¿vale? Porque yo sé que Alejandra está queriendo hacer en un mismo viaje Orkney, ¿vale? Las Islas Orcadas y Harry San Luis. Mi recomendación ha sido que vaya primero a las Islas Orcadas, porque también a nivel paisajístico son como muy planitas, es como un paisaje que a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que puede ser un poco más monótono. Que luego ya salga, haga la ruta 500 y ya se conecte con Harry San Luis, baje ya por Skye. Esa es la recomendación que yo le hice. No sé si estás de No, acuerdo. no es mal plan, es que, a ver, es que es todo muy bonito, realmente da igual lo que hagas. O sea, yo creo que varía más en función de lo que a la persona le guste. Si esa persona es súper, 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 súper fan de la arqueología y de los monumentos históricos, entonces que empiece por Orkney, porque es que Orkney es un festival de monumentos prehistóricos y vikingos. Y luego es que es un sitio como muy salvaje y no hay casi árboles y es muy extraño en ese sentido. Pero Lewis and Harry son preciosas las dos.
Igualmente, o sea, realmente que haga lo que le vaya mejor por la ruta. A veces la gente se obceca un poco por hacer la ruta como la ha hecho todo el mundo y realmente tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Completamente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Ya nos están empezando a hacer muchas preguntas, las típicas de ¿cuántos días? ¿Cuál es la mejor época para viajar? A ver, estas son preguntas que estamos siempre contestando. Entonces, bueno, en este caso yo también quería hacerte preguntas más variadas, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que siempre recomendamos lo mismo, mayo, junio o septiembre, principios de octubre. ¿Estás de acuerdo conmigo para poder venir aquí a Escocia? ¿O hay alguna otra fecha que tú también recomiendes? A ver, yo creo que si la gente quiere días largos, mayo-junio es lo mejor. No, en mayo-junio no va a hacer más, no va a hacer más calor, porque no. Mis padres vinieron la primera vez que vinieron en un mes de mayo y estábamos a 0 grados por la noche, o sea que... Pero sí por las horas de luz, porque puedes aprovechar mejor. A mí me gusta mucho viajar en invierno. Yo lo reconozco, ¿eh? A mí me gusta mucho viajar en invierno porque me gustan mucho los paisajes de invierno y aunque los días sean cortos, me parece que la luz es muy especial. Y luego, a mí me parece que en octubre los tonos del otoño son muy bonitos. Pero bueno, la gente tiene poco tiempo y los días se aprovechan mucho mejor en, si me apuras, hasta en julio, que también los días son muy largos. Al final lo importante es que la gente sepa qué tipo de viajero es y cuando lea nuestros artículos o vea nuestros vídeos o nuestros directos, que no intente a lo mejor recrear esas cosas, sino adaptarlas a cómo son ellos, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, es que si me voy a un yacimiento arqueológico, puedo estar todo el día ahí. O sea, y a lo mejor tú vas y estás 2 horas y ya lo has visto y te parece bien. Pero porque cada viajero es diferente. Entonces lo importante es eso, ¿no? A ver, también he visto la pregunta típica de si merece la pena hacer un tour de 2 días o de 3 días a la isla de Skye. Nosotras conocemos ese tipo de tours, sabemos cómo es. Yo siempre digo lo mismo, que según el viajero, si es la primera vez que vienes aquí o no puedes volver a repetir tu viaje, pues es que no tienes otro remedio. Pero, por ejemplo, venga, te voy a hacer, ahora que como nos están preguntando estas cosas, una de las preguntas que yo te quería hacer es, me gusta siempre contextualizar, ¿vale? Para una persona que es su primera vez que viene a Escocia, no sabe si va a volver, porque es casi posible que no vuelva en su vida, y tiene una semana, que es lo típico, ¿no? 7 u 8 días. Para ti, ¿qué sería un imprescindible, esto de no hace falta que pierdas el tiempo, y bueno, pues a lo mejor, ¿qué tipo de ruta les dirías? Pues que básicamente la ruta, o sea, si alguien tiene solo una semana, es la ruta que tú tienes en tu guía y es la ruta que yo tengo en el blog también. Es lo clásico, es lo que hace todo el mundo. Y a ver, lo hace todo el mundo por un motivo, ¿verdad? O sea, aquí las cosas como son, lo hace todo el mundo porque es súper bonito. Entonces, si alguien tiene poco tiempo, un imprescindible, mínimo un día en Edimburgo y sí, intentar subir a la de Skye, pero por lo menos dedicarle un par de días. Entonces, que vayan más. Ahí está la clave, ¿eh? Dedicarle al menos un par de días. De 2 días a la isla de Skye y cortar de otro lado. Intentar no abarcarlo todo. Yo, entonces, si tú tienes 7 días, metería 2 días en Skye, 1 día en Edimburgo y seguramente pues intentaría, no haría la costa este de Escocia, no haría Dunottar, no haría St Andrews y me centraría en hacer ese tipo de cosas, pero todo más condensado y intentándolo todo. Por supuesto, si a no ser que alguien sea muy urbanita y le gusten las ciudades y le guste mucho la música, Glasgow en un primer viaje es prescindible. A mí me gusta mucho, pero porque a mí me gusta mucho la música y Glasgow tiene mucha cultura musical, pero no todo, y hay gente a la que no le gustan las ciudades. A mi padre le encantó, por ejemplo, Glasgow. Mi padre es una persona muy de ciudad. Mi madre es más de campo, entonces a mi padre le flipó Glasgow. Claro, volvemos a eso. Has de tener claro qué tipo de viajero es. O sea, yo cuando estuve preparando la ruta de Escocia en 8 días, que para mí, yo con muchísimo cariño le llamo el Sota Caballo Rey, a mí me costó mucho. O sea, porque yo miré también mucho las rutas que estaban recomendando o que hacían empresas turísticas. Claro, y querían abarcar tanto que yo pensaba, ostras, vale, cuando tienes a alguien que te está conduciendo, pues lo puedo aceptar. Pero cuando eres tú quien está conduciendo, o sea, habían auténticas palizas. Y esto, venga, va. Esto nosotros también tenemos experiencia con rutas que nos envía la gente a veces que dices, dinos alguna salvajada que hayas dicho, por favor. Y darles algún consejo a toda esta gente que está aquí, que a lo mejor luego se acaban buscando un poco la vida para hacer el viaje, darles un consejo o dos. La salvajada más grande que me han preguntado a mí es si se podía ir y volver desde Edimburgo a Orkney en un día.
Fantástico. Para que la gente que no lo sepa, tienes casi 6 horas sin bajar del coche hasta el ferry, ¿vale? Es al norte, hasta el ferry, y luego tienes 1 hora y media en ferry hasta llegar a la isla principal de las Islas Orcadas. A una punta de la isla. Porque, y luego si quieres ir a ver las cosas en la isla, no están donde te deja el ferry, tienes que conducir un ratito más. Y luego, fantástico. Creo que solo hay 3 ferries al día. Entonces, a lo mejor tienes como 4 horas en la isla máximo, que no te dan tiempo de ver nada, y luego tienes que volver al ferry, volver hasta Ulapul y meterte 6 horas más de bajada. O sea, a ver, posible es si no duermes. No tiene sentido. Y a poner gasolina. Entonces, yo siempre le digo a la gente, aunque luego no lo sigan, que usen Google Maps, como mínimo para ubicar las cosas. Te da una aproximación de cuántas horas más o menos vas a tardar. Y venga, ¿qué consejito les darías para cuando empiecen a organizar su viajito a Escocia? Yo creo que intentar no verlo todo en un viaje. Sé que es complicado, pero intentar no verlo todo en un viaje. Porque al final, si quieres verlo todo, es posible que lo vayas a ver, pero también es posible que lo veas para hacer una foto e irte. Y, claro. Y Escocia, como cualquier otro país, ¿eh? Tienes que disfrutarlo, o sea, realmente, ¿tú qué quieres? ¿Hacerte una foto en ese sitio o quieres estar ahí? Sí, o quieres disfrutarlo, ¿no? Que al final realmente es increíble. Estoy viendo también, ¿no? Esas típicas preguntas de ¿se puede hacer Glasgow en un día? ¿Se puede hacer Edimburgo en un día? Al final volvemos a lo que siempre tú y yo decimos, que es que te has de adaptar al tiempo que tú tengas. Claro que se puede hacer Glasgow en un día. Pero claro, por ejemplo, esto sí que es verdad. Muchas veces yo cuando veo rutas, veo que se dejan 4 horas para Glasgow. Yo siempre recomiendo mínimo un día enterito. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Yo creo que sí, es que en 4 horas no ves nada. En 4 horas te da tiempo de ver la catedral, la necrópolis. Y ya está, y poco más. Poco más. No cojas tráfico, no cojas tráfico ese día. Porque además, Glasgow es una ciudad muchísimo más grande que Edimburgo. O sea, Glasgow tiene un metro pequeño, pero tiene metro, porque es una ciudad en extensión más grande, en población más grande, y es más ciudad, entonces tardas más en llegar a los sitios. Madre mía, a ver qué más dice. Es que nos están aquí comentando un montón, ¿eh? Si no os estoy contestando, nos estamos contestando todas las preguntas, también es por eso, porque hay muchas preguntas que es que contestamos en la saciedad, en stories, en directos que hacemos aparte. Venga, a ver, nos dicen, esta es la típica pregunta, ¿recomendar sitios para dormir a buen precio? Claro, ¿qué es un buen precio en Escocia, no? Es otro tema, ¿qué es buen precio? Escocia es caro, o sea, es más caro que España, es más barato que Australia y Estados Unidos, seguramente, pero es más caro que España. Pero si alguien tiene poco presupuesto, los hostels están genial. Tienen habitaciones privadas. Yo he llegado a dormir en un hostel en Applecross, haciendo la ruta 500 con mi pareja. Pillamos una habitación solo para los dos, vale, con baño compartido, pero la habitación era solo para nosotros. Y creo que nos salió por 40 libras la noche entre los dos. Entonces, si tienes presupuesto ajustado, busca hostels. Porque no siempre hay que dormir en habitaciones compartidas. Muchos tienen habitaciones dobles o individuales, y son más baratos que un hotel, y están bien. También son más básicos, pero si no necesitas muchas comodidades, está muy bien. Sí, luego también en Edimburgo se está poniendo, bueno, se estaba poniendo de moda desde hace un tiempo, el que en verano las residencias de universitarios que hay a patadas por la ciudad alquilan, y estaban más baratas. Me imagino que cada vez las irán encareciendo más, pero yo las he encontrado muy baratas. Y en Glasgow hacen lo mismo. Yo estuve un fin de semana que estuvimos en Glasgow porque tenía que hacer unas cosas. Me quedé en un piso de estos estudiantes de la Universidad de Glasgow y estaba genial. Y creo que nos costó 50 libras entre los dos. La habitación era minúscula, pero teníamos baño privado y unas vistas del río Clyde espectaculares. Mira, ahora que dice Verónica que viendo los precios de Canadá, Escocia ya no me parece cara. Claro, o sea, tú no solo, es que claro, es que es culo inquieto. Yo creo que voy a cambiar la palabra de puerta a culo inquieto. Porque es que Patri, una de las cosas que yo no sabía y en una de nuestras conversaciones me explicó, es que tiene un historial de viajera tremendísimo. ¿Desde qué edad estás tú viajando y ahorrando cada euro y saliendo por el mundo? Yo empecé a viajar a los 18 años. Yo trabajaba de monitora de escuelas de verano y escuela de Semana Santa con niños y tal, y luego trabajaba en prensa local, entonces yo todo lo que ganaba lo ahorraba y me iba de viaje.
Entonces, el primer viaje me fui a Toledo, a un campo de trabajo internacional, como un mes, a hacer arqueología en un castillo. El verano siguiente me fui 3 meses a trabajar en un hostel a Dublín y luego escaparme fines de semana, y cuando salieron los vuelos locos, pues todavía más. Me acuerdo una vez que encontré un billete de avión con una amiga y con mi hermana y nos fuimos a Milán y pagamos, creo que eran 20 euros cada una por el billete. ¡Wow! Sí. Pero es eso, bueno, a mí me gusta mucho viajar y mis padres me dijeron que ellos los viajes no me los iban a financiar, entonces yo aprendí muy rápido que tenía que trabajar y ahorrar para pagarme mis caprichos, como le llaman mis padres. Claro, entonces en tu blog también se encuentran viajes y recomendaciones de muchas partes, ¿vale? Como por ejemplo, venga, Jordania, Andorra, Alemania, te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá... Francia varias veces, he estado en Italia, he estado en República Checa, pero no tengo nada publicado, estuve en Hungría también una semana hace años, he estado en Sri Lanka, en Maldivas, en México. También Maldivas. Y de todos estos sitios en tu blog se va a poder encontrar información. Sí, sí, sí. Sobre todo, escribo sobre todo de Escocia, pero de vez en cuando me quito el gusanillo y escribo de otros sitios. ¡Qué guay! Jo, ¡qué guay! A nivel de artículos, o sea, tienes artículos excepcionales, pero ¿cuál ha sido el artículo que más has disfrutado? O que le tengas más cariño y de decir, ¡ay, esto tenía ganas de hacerlo y mira, lo pude hacer! No sabría decirte, ¿eh? El de Harry Potter le tenía muchas ganas y cuando me lo quité de encima, me lo pasé muy bien investigando para escribirlo y haciendo las fotos. Y creo que es uno de los que más contenta estoy, pero me pasé muy bien. Y luego tengo una guía de Dundee, que es una ciudad que es muy poco conocida en Escocia, muy pocos turistas, y me lo pasé súper bien escribiéndola. Me fui un fin de semana entero a Dundee, nos quedamos en un apartamento en el centro, también como Dundee es muy poco turístico, nos salió súper bien de precio. Y estuve todo un fin de semana en Dundee y descubrí que tiene un montón de cosas por ver. Y esto me ha pasado en varios sitios. Ahora quiero hacer algo parecido cuando acabe todo esto. Me gustaría ir a Aberdeen. ¿Vale? Porque es una ciudad que no me han hablado bien, pero a mí cuando no me hablan bien de un sitio, yo quiero ir para verlo en persona. A mí Dundee me pasaba. Yo cuando empecé de guía, claro, muchas veces repites cosas que te dicen, que dice tu jefe, que dicen tus compañeros, y yo cuando pasaba siempre decía lo mismo. Digo, bueno, pero es que Dundee no tiene nada. Y con la tontería del YouTube decidimos con Richie salir. Y cuando yo llegué a Dundee dije, Dios mío, yo diciendo que Dundee no tiene nada. O sea, me comí todas mis palabras una a una. O sea, me ha parecido una ciudad fantástica, con cosas para hacer y luego además súper barata. Efectivamente, sí, sí. Dundee, como lo habéis escrito, con D-U y dos S al final. También es verdad, por ejemplo, que en 2005, cuando yo estaba en la universidad aquí, Dundee también tenía muy mala reputación. Claro, es que ha cambiado todo. Y ha ido mejorando con los años. Ha cambiado todo. Oye, también, espera, ahora que se me está ocurriendo, tú has recorrido Escocia también de muchas formas y una de las últimas fue en 4x4. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció esa experiencia? Me lo pasé muy bien, la verdad. Fue muy divertido. Para que os hagáis una idea, alquilamos un 4x4 que tiene una tienda de campaña en el techo. Entonces, la tienda de campaña está siempre plegada y cuando tú por la noche aparcas el 4x4 donde sea y te quieres ir a dormir, ahí tienes como unos cierres, los sueltas y la tienda se monta sola y tú duermes arriba del 4x4. Y fue una experiencia muy guapa porque dormimos en sitios muy chulos. Claro, no es súper... A ver, cómodo no es porque no hay baño, no hay ducha, pero... Si no te importa estar sin ducharte 3 o 4 días y ir al baño pues cuando vas a una cafetería a desayunar o lo que sea, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita porque dormimos en sitios súper bonitos, estábamos solos en la mayoría de los sitios. Luego, además, que no pasamos nada de frío porque la tienda de campaña estaba perfectamente aislada del frío, de la lluvia y de todo. ¿Nos hizo viento? Nos hizo viento, pero la tienda de campaña esa, en serio, es genial. ¿No se movía? No. Madre mía, con lo que se nos movía nosotros la camper, por favor. ¿La tienda? También sabe que también el 4x4 en el Land Rover Defender, que es como un tanque. Vale. Este coche cuando lo conduces es como un tanque, porque además hace ruido y todo cuando lo conduces, porque eso es hierro puro. Y me lo pasé muy bien, conduciendo el coche y durmiendo en la tienda y montando y desmontando. Era súper curioso, la gente se paraba, nos decían cosas.
Fue muy divertido. Y además la gente se sorprendía porque, claro, mi pareja no conduce, solo conduzco yo. Y cuando me veían a mí bajarme del 4x4, eso ha sido así, que siendo un poco machista, y mucha gente flipaba, en plan de, ¿en serio está conduciendo esta mujer este coche? Madre de amor hermoso. Hombre, yo creo que venir a Escocia es un lugar ideal por todo el tema de naturaleza, de espacios de despoblación que hay y de paisajes maravillosos. Es un lugar ideal. Yo, en mi caso, pues estoy muy aficionada ahora cada vez más con el tema de las campers, pero poder hacer algún giro de estos, pues que el 4x4, hacer algo de camping, cogerte una tienda de campaña y plantarla donde sea, yo creo que es un país que merece la pena. Muy divertido. Lo único percance que tuvimos, y donde pasamos un poco de miedos, nos pasamos la noche en el Ferry Glen. Uh-huh. Y no había casi nadie. Había unos chicos en una tienda de campaña al lado y tal, y ningún problema. Pero cuando ya estaba oscuro, empezamos a ver tiros. ¿Qué dices? Y se oían tiros. O sea, alguien disparando. Y nos pusimos súper paranoicos con los tiros. No sé ni dónde venían los tiros, tengo ni idea, ¿eh? Seguramente estaban muy lejos, pero se oían cerca. Y me acuerdo que mi chico, o sea, teníamos las linternas y colgó una fuera. Para que os viesen, claro. Para que vieran que había algo ahí y no nos dispararan. Me preguntan en qué página alquilasteis el 4x4. Es una empresa, se llama Wild Tracks. Es una empresa local de Inverness, lo llevan un par de chicos que son un amor, las 4x4 están súper bien equipados y la verdad es que está muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Mira, me pregunta Cristina algo que me parece interesante. Quizás tú tienes, además con el tema del periodismo, tienes algo más de información. Si no la tienes, no. Me está preguntando que qué pensamos de la venta de las mini parcelas. Esto me imagino que es lo de Highland Titles y demás. Yo la verdad que quise investigar, pero al final la vida no me dio para más y no pude investigar más. ¿Tú tienes información? ¿Tú tienes idea? Es que no me interesaba mucho por el tema. Sí que sé que venden como mini parcelas, te dan como un título de Lord, Laird o Lady. No sé cómo de legal es eso, no sé cómo de válido es eso, pero como no lo sé... Claro, yo me quedé, o sea, yo quise investigar, estuve en contacto con ellos también para... Pero al final la vida me llevó por otros lados. Entonces, bueno, en un principio creo que a nivel, obviamente, de... Es más, yo creo que es más tipo souvenirs, ¿vale? En el que es una forma de comprar un pedacito a nivel de donativo para preservar un espacio, porque ellos lo que sí que hacen es todo el territorio preservarlo, cuidarlo y, bueno, pues procurar evitar el que se pueda en un futuro. Creo que algunos plantan árboles o algo así, pero plantan no tengo árboles, tienen también repoblación también de animales, puedes ir a visitarlos. Entonces yo creo que es un poco más a nivel simbólico, no es que de pronto puedas decir que seguro que sí, porque también te dan unos carnets y demás, pero cuando se hacen cosas así, yo creo que no es tanto a nivel de que yo ahora me puedo venir aquí y decir que tengo un chalet, sino es algo de colaboración. A ver qué estabas diciendo, Cristina, que dice, según contaban, era una especie de reserva natural y ese dinero iba destinado a la restauración del espacio. Claro. Obviamente es una empresa y obviamente hay mucho dinero que va para los bolsillos de los que han montado la empresa, normal, ¿vale? Pero sí que lo que hacen también es preservar todo ese espacio, pero eso sí que es verdad que información 100% no tenemos, pero podremos investigar. Sí, luego el gobierno escocés tiene muy controlado dónde se puede construir y tal, entonces seguramente pues, lo que es más a nivel de protección del medio ambiente y de recuerdo que otra cosa. Dice, dormir en tu zona si tienes determinados metros comprados. Bueno, yo lo que sé, lo de dormir en la zona no lo sé, yo sé que puedes ir a visitar el espacio, un poquito pues de disfrute, de hacer una rutica y demás. Hombre, al final Escocia yo creo que es sinónimo de naturaleza sí, y es lo que más nos impresiona. Es el principal atractivo del país. Bueno, nos quedan casi unos 10 minutejos todavía. Así que yo, más que nada, porque tú y yo nos ponemos a hablar y se nos hace mañana. Entonces, bueno, así un poquito para acabar, yo creo que podríamos nuevamente, pues podrías hacer... A ver, ¿hay alguna escuela oficial donde aprender gaélico en Edimburgo? ¿Tienes idea de si hay clases y cursos? Seguro que hay. Clases y cursos seguro que hay. Y sé que hay, en Edimburgo por lo menos, hay un colegio de educación primaria, pero claro, sí, es para niños, donde se enseña en gaélico, porque sé de un par de personas que viven en Edimburgo que son españoles y que sus hijos van a ese colegio. Yo también. Pero para adultos no tengo ni idea. Me imagino que seguramente en alguna academia hay algo, ¿eh? Pero
Y si no, como he recomendado esta mañana la página de Workaway, te vas para las islas, que ahí sí que hablan gaélico, y entonces pues haces un voluntariado, por ejemplo. Gaélico se habla sobre todo en la parte de las islas y hablan un total de un 2% de la población. Sí, es un idioma completamente diferente, entonces bueno, pues es muy, muy poquita parte de la población que lo hablan, más bien un poco como seña cultural, ¿no? Bueno, es claro, son sitios muy remotos en Lewis y Harris, entonces seguramente pues la obligación o la imposición de hablar en inglés no les llegó tanto. No. Es complicado esas zonas. Y bueno, pues no sé, así un poquito para acabar, yo creo que tú te vas a quedar aquí en Escocia para largo, ¿verdad? No lo sé, a ver, empezó todo el coronavirus. Bueno, de eso va a marcar un antes y un después, pero hombre, yo espero que podamos continuar nuestras vidas aquí, ¿no? Tienes que sí, a mí me gusta mucho vivir aquí, no lo voy a negar. Sí, echo de menos a mi familia que están en Barcelona, pero a mí me gusta mucho vivir en Escocia. La verdad que merece. ¿Y nos puedes adelantar el siguiente artículo del blog, así un poco como exclusiva? Tengo un par de cosas a medias. Porque, bueno, yo estoy trabajando desde casa esos días, tampoco tengo un montón de tiempo, pero tengo un artículo atascado desde hace, bueno, va progresando lentamente. Tengo un artículo que, a medias sobre más de 50 películas que han estado rodadas en Escocia. ¡Qué guay! Entonces, es una idea, mi intención es inspirar a la gente de que ahora como no se puede viajar, si ves estas películas vas a reconocer sitios de Escocia. Entonces, en lugar de poner las 10 típicas que pone todo el mundo, he hecho un montón de investigación y tengo una lista de, creo que son 57 películas. ¡Madre mía! Pues estaremos súper pendientes. Algunas de las cuales no son súper conocidas y son películas independientes y tal. Por ejemplo, hay una película de que rodó, creo que es Scarlett Johansson, en 2014, en 2015, que ella hace como de una especie de alienígena femme fatale que se dedica a asesinar hombres por Escocia. Yo creo que esa no la he visto. No, porque es una peli muy extraña. No es normal esa. No, pero es Escocia. Pero rodaron en Glasgow, rodaron un montón de playas de East Lothian. ¡Guau! Vale, dice Alba que por favor que les digas también dónde ver las pelis dentro del artículo. Bueno, algunas son complicadas de encontrar porque son antiguas y tal, pero bueno. Y Ana también lo pregunta, dice, ¿y habrá enlaces para verlas? Eso no lo puedo prometer. Creo que vas a tener muchas personas pendientes de ese artículo. Y luego tengo también una medias de una ruta senderista que me gustó un montón por East Lothian, porque siempre me gusta combinar cosas que son como muy populares, o sea, como más populares, con cosas menos turísticas. Y tengo también a medias un artículo de una ruta senderista que hay por la zona de East Lothian, que es una ruta que se llama la ruta de St. Baldrick's Cradle, que pasa por unas partes preciosas entre Dunbarry y North Berwick. Y luego podemos decir que tenemos pendiente un artículo conjunto desde hace... ¿Un año y pico? ¡Más de un año! ¡Ay, amor hermoso! Eso sí, lo tenemos medio escrito, o sea, podríamos aprovechar. Solo falta editarlo, darle cuatro toques y publicarlo. ¡Qué vergüenza! Vi a alguien, estaba comentando que la peli de Scarlett Johansson se llama Under the Skin. ¿Sí? ¿La ha acertado? Sí, vale, sí, es una película muy extraña, pero es curiosa. Y luego hay películas que tú no te imaginarías que las han rodado en Escocia y están rodadas en Escocia. Hace mucha ilusión, o sea, yo me acuerdo cuando recién llegar aquí, de pronto estar viendo Stardust, que es para mí una película que me flipa, y de pronto, ¡oh, Dios! ¡Eso es Escocia! ¡Esa es la isla de Skye! Me hizo, o sea, como si hubiese descubierto la pólvora, o sea, me hizo mucha ilusión. Pero, por ejemplo, Olga pregunta, ¿si las rutas senderistas el nivel es alto o hay de todo? Pues depende. Yo siempre lo pongo, cuando escribo bastante sobre rutas senderistas. Y cuando escribo sobre rutas senderistas siempre explico si el nivel es fácil o no. De hecho, en la que hice del Old Man of Stor, lo tengo puesto que es todo subida y si no estás en muy buena forma física, pues como que no. O el Lost Valley, que tampoco es una ruta para todo el mundo. Pero luego tengo rutas senderistas muy fáciles y muy planas. Es que hay de todo. Hay de todos, que es lo bueno de Escocia. Y cualquier cosa que te vayas a hacer por la costa, el John Muir Way, es todo plano, no tiene ninguna dificultad, lo puedes hacer en bici y es un paseo increíble.
Hay de todo. O sea, lo bonito de Escocia es que es para todo tipo de viajeros, para todo tipo. O sea, tanto si eres urbanita, pues porque tienes tanto Edimburgo como Glasgow, tanto si te gusta mucho la naturaleza, si eres especialista, si no, realmente merece, merece. Aquí también nos gusta. Ya están empezando con las pelis, ¿eh? ¿Cómo se nota que tenemos tiempo libre? Pues nada. 5 minutejos, Patri, te los dejo para que te despidas, para que les digas un último consejito. El consejo es que vengáis a Escocia cuando podáis y lo que os decía antes, no intentéis abarcarlo todo, porque si intentáis abarcarlo todo vais a ver poco y os va a saber a poco. Saboread cada momento que estéis aquí. Si hacer alguna ruta senderista, saliros de la ruta turística, ir a ver sitios que a lo mejor no estaban en vuestra guía y desviaros, porque realmente os sorprenderán y los veréis solos. Y al final, cuando estás solo en un sitio, la experiencia es completamente diferente. No podría estar más de acuerdo. El experimentar aquí momentos de soledad es lo más maravilloso que te puede pasar. Yo también siempre recomiendo que si la gente se puede permitir un poco de flexibilidad en fechas, que se aleje de cuando viene aquí la gran cantidad de turismo, que vengan fuera de temporada, que aunque a lo mejor vayas a encontrar un castillo o un lugar cerrado, es que va a merecer la pena. Nosotros en Harry San Luis es que no encontrábamos casi camping, o sea, encontramos uno abierto. Pero es que el estar solos en casi todos los lugares es que lo mereció sí, mucho. Sí. Incluso si vienes en agosto, hay sitios que no son nada turísticos, son preciosos. Estuvimos el año pasado en Dumfries and Galloway y es que no había nadie. Hay que ir para el sur, cuando se viene en temporada alta para el sur. Y es precioso, o sea, hay un faro al final de Galloway que se apunta más al sur de Escocia, que es el faro del Muro of Galloway, que no tiene nada que envidiarle al faro de Naas Point, pero nada. O sea, y es un lugar increíble con unas vistas maravillosas y es más, el faro está abierto y puedes subir arriba. ¡Qué ganas de ver el sur! Es que no, para mí es una zona que todavía no he explorado. Tenemos que buscarnos la forma con Richie. Patri, te agradezco de todo corazón el haber compartido este ratito. Espero que la gente haya disfrutado. Los corazoncitos demuestran que están disfrutándolo un montón. Y nada, los últimos 3 minutejos. Y bueno, espero que repitamos esto. No solo por el momento en el que estamos situados, sino que lo hagamos en otra ocasión. No, gracias por invitarme, es un placer. Ya sabes que a charlar contigo siempre. Pues venga, a ver si nos tomamos tú y yo también un café virtual. Sí. Despídete si quieres, para ti todo. Sí. Hasta la próxima, ya sabes, cualquier cosa, o a Marta o a mí. Hasta luego. Chao, bonita. Hasta luego. Pues bueno, aquí, pues ya está. Este ratito con Patri, que ha sido, pues yo que sé, se me ha hecho hiper corto. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo todos. Ahora os voy a dejar esas páginas que hemos estado comentando. A Patri la podéis seguir en Mata About Travel. Y es, ya os digo, es un referente o es el referente en blogs sobre Escocia. Y sabe un huevo. Pues nada, familia, Pixies, mañana no voy a hacer directo, pero pasado mañana sí que haremos directo, en esta ocasión con 55 grados norte. Espero veros y que acabéis de pasar una buena tarde. ¡Chao, chao!